una, que no hay empresa exitosa en sociedad fallida. Las empresas no somos independientes o ajenas a todo lo que pasa en la dinámica de la sociedad. Tenemos que contribuir a generar mejores ambientes y mejores condiciones. A mí me encantaría que fuera más rápido el asunto, pero se han dado pasos allá interesantes en el país. Entonces las empresas tenemos que formar parte de soluciones, porque al final la empresa tiene un fin económico, pero ese fin económico no está peleado con construir el bien común. Entonces creo que algo que nos ha funcionado muy bien a nosotros es la profundidad con la que entramos al tema. Aquí se ha dado algo muy interesante, porque Grupo Gigante, el presidente del consejo, es egresado de la Anáhuac. El director general de Grupo Gigante es egresado de la Anáhuac. El director general de Grupo Tox es egresado de la Anáhuac. Y el director de responsabilidad social es egresado de la Anáhuac, o sea, soy yo, y no solo egresado, sino profesor de la Anáhuac. Entonces, ¿qué tiene que ver con este tema de hacer más con los valores adquiridos en la universidad? Ha sido muy natural, por decirlo de algún modo. Desde octubre de 2003, tenemos trabajo en comunidades indígenas. Ahorita la miel de los restaurantes Tox de todo el país es de indígenas amuzgos de Guerrero. El mole de las enchiladas Tox es de indígenas mazahuas. La mermelada de fresa es un grupo de mujeres de Guanajuato. El chocolate es de Ayoquesco, una comunidad mixteca en Oaxaca. La granola también es un grupo mazahua. El café viene de la zona del Tacaná, en donde Tox logró quitar a los 9 intermediarios que había entre el pequeño productor y nosotros. Y tiene que ver con la compra no solo de precio justo, sino que es reconocido en el mercado internacional, porque ya estamos exportando a Suiza y Estados Unidos. Sustentabilidad son 3 ejes: económico, social y ambiental. Si uno no está presente, no se sostiene a través del tiempo y no es sostenible ni sustentable. Entonces tienes que tener los 3. Eso es mucho más retador que solo enfocarte en uno. Con la Anáhuac tenemos una cátedra corporativa y tenemos, estamos muy cercanos con el área de nutrición. La profesión de formar es muy noble. O sea, si tú te quedas con el conocimiento y lo haces propio y no lo compartes, se muere contigo. Entonces, si te vuelves una fuente de inspiración y de aprendizaje para otros, es espectacular. Y por otro lado, es muy gratificante el saber que también como agente de cambio puedes ayudar en la parte formativa con gente que tiene tus mismos intereses de construir algo mejor.